Ya estamos de regreso en este su programa Extranormal. En este momento está apareciendo nuestro correo electrónico en su pantalla para que nos haga saber todos sus comentarios y sugerencias. Y bien, la segunda investigación de esta noche se dio en un punto del estado de Nuevo León, pues es ahí de donde se cuentan continuos avistamientos ovnis. Mi compañero Alberto del Arco se trasladó hasta el punto exacto. Vamos a ver la investigación. Punto de investigación de esta noche, el Cañón de la Huasteca, en las afueras de Monterrey. Aquí, en este lugar, ocurren fenómenos extranormales sin precedentes. Acompáñame a ver lo siguiente. Y es que parecieran haber salido de una película de ciencia ficción, pues en este sitio de Nuevo León es en donde aseguran ver todo tipo de manifestaciones de la dimensión extranormal. Aquí se han registrado desde apariciones fantasmales atribuidas a cientos de muertes repentinas ocasionadas por el huracán Gilberto en 1988, hasta extraños avistamientos de seres que parecen no pertenecer a este mundo. Es por eso que nos dirigimos a la zona marcada por los habitantes regios. Para llegar ahí, fue necesario subir a la montaña en medio de la madrugada, guiados por testigos presenciales de estos hechos. Pareciera que se trata de un gran mirador el que tenemos aquí. Podría haberlo sido, tomando en cuenta que este lugar fue abandonado desde 1966. Este lugar alguna vez funcionó como el laboratorio de un doctor que realizaba sus investigaciones y experimentos para el bien común, pero los lugareños aseguran ver seres que vuelan en este sitio con características que no pertenecen a un ave como las que todos conocemos. Ahora, otra cosa también, independientemente del hombre pájaro, los famosos hombres negros que también se han estado viendo aquí últimamente. Y se han visto que se meten aquí precisamente. ¿Cómo los describen? ¿Cómo son? Nunca se les ha visto la cara. Se les describe como unas personas que traen capa o guayabera, como han dicho los nativos de aquí de la Huasteca, que están usando una especie de sombrero de ala ancha, negro, pero el rostro nunca se les ve. Dicen que, según ellos, que traen una especie de mascada negra en la cara. ¿Notó usted algo durante la entrevista? Escuche nuevamente. Aquí es donde se han dado más las apariciones del denominado hombre pájaro. Si en realidad existiera, ¿qué pudiera ser? No sabemos si es carnívoro, herbívoro o algo. Y se han visto que se meten aquí precisamente. ¿Cómo los describen? ¿Cómo son? Nunca se les ha visto la cara. Pareciera que se oye un sonido provocado por algún tipo de ave. Lo curioso es que nosotros no escuchamos nada mientras estábamos ahí. Y se han visto que se meten aquí precisamente. ¿Cómo los describen? ¿Casualidad? No lo sabemos. En el Cañón de la Huasteca, todos platican experiencias relacionadas con avistamientos de luces que vuelan entre los cerros. Salió a las 5:20 de la mañana, salió una luz, pero no era avión ni nada, y venía girando, pero era pura luz tipo como el de la cámara, y pasó de acá del interior hasta el Cerro de las Mitras, allá se perdió. Pero en cuestión de 5-6 minutos. Sí, nos sorprendió mucho, una luz muy fuerte. Era una cosa inexplicable porque era 9 de la noche. Y sí, lo vimos que dio vuelta por la Sierra Madre y se perdió. Pero era una cosa muy grande. O sea, era una luz inexplicable porque un avión no era. En esta zona han logrado captar un gran número de supuestos ovnis volar entre los altos cerros de la Huasteca. Por lo que decidimos voltear hacia el oscuro cielo de esa noche para tener una muestra de lo que podrían ser objetos voladores no identificados. Mayúscula fue nuestra sorpresa al ver que a lo lejos habían luces que se movían de una extraña manera. Observe. Mira. Ahí hay uno y ahí hay otro. Mira. Sí, son dos. No ve el segundo, no ve el segundo. Aquí está. Mira mi luz. Mira, güey, cómo se movió. Sigue mi luz. Mira cómo se está moviendo, Beto. A ver, ¿tú lo tienes ahí? Mira, ahí ve el puntito en medio, el puntito en medio. Ya ve cómo se mueve. Por arriba y por abajo en segundos. Sí lo detectaste. Sí lo tienes. Mira. Sí. Ya no está. Ahí va. Ya no está. El otro va por allá. El otro ahí va. Allá va el otro. Mira. Uno y dos. Ahí hay uno y ahí hay otro. Mira, no ve el segundo, no ve el segundo. Mira mi luz. Mira, güey, cómo se movió. Sigue mi luz. Mira cómo se está moviendo, Beto. A ver, ¿tú lo tienes ahí? Mira, ahí ve el puntito en medio, el puntito en medio. Ya ve cómo se mueve, ve cómo se mueve. Por arriba y por abajo en segundos. ¿Sí lo detectaste? Sí lo tienes. Mira. Sí. Ya no está, mira, ya no está. Ahí va. Ya no está. Como pudo notarlo, ese momento fue de desconcierto total. No sabemos con exactitud qué pudo haber sido, pero acudimos con un especialista ovni. Sí, generalmente vuelan de una forma errática,
Hay varios tipos de forma de vuelo. Uno es la que le llaman de la caída de una hoja, que va haciendo esto. Hay otro tipo de vuelos que van y regresan, etcétera. Algo muy diferente a un avión, a un helicóptero. Aparte, generalmente no hay sonido. Y por lo tanto, si no identificas un objeto, pues es un objeto volador no identificado. Pero aparentemente, todo lo que ocurre en esta zona de misterio tiene una relación, o al menos es la opinión del ufólogo Jerónimo Flores. Si nos vamos a la documentación ovni histórica en otros países, te voy a poner un ejemplo. En España han visto bajar de las naves seres con, como ellos les dicen, ensotanados, con una especie de hábitos de monjes, de frailes. No se les ve el rostro, traen unas capuchas. Existen antecedentes de este tipo de seres que tienen una relación con las naves. Entonces aquí no creo que sea la excepción, yo creo que simplemente es una cara del fenómeno ovni que quizás en México todavía no se había dado y que ya empezó a producirse. Es evidente que la gente de Nuevo León ve a los ovnis como algo cotidiano y probablemente sea el motivo por el que los avistamientos son de mayor frecuencia en este estado. Dos factores influyen: los cerros, que posiblemente hay algunos minerales que a ellos les puedan llamar la atención, también pueden servir como antenas de algún tipo de energía, y la otra creo que la madurez intelectual de la gente respecto al fenómeno. Tal vez esto compruebe la frase popular regiomontana que dice: si usted va a Monterrey y no vio un ovni, es que no conoce los cielos de Monterrey. Imágenes que sin lugar a dudas nos podrían hacer pensar que no estamos solos en este mundo, pero usted en casa es quien tiene la más importante y mejor opinión. ¿Qué tanto hay acerca de esto? Sí, lo que pasa es que cuando se fundó Mexicali, en su inicio el área de la Chinesca, eran muy pocos los dueños de las tierras.